Bueno, excelente la segunda, la primera categoría de terneras. Realmente la que gana la categoría es una ternera de muy buenos movimientos, mucha clase, bien pigmentada, larga, de punta de caderas y isquiones. Fundamentalmente supera la segunda, que es otra ternera muy destacada, de muy buena pigmentación, larga, se mueve bien. La veo un poco más limpia en su línea baja, la primera y la segunda, pero otra ternera con mucho futuro, muy buena en segundo puesto. Tercera, una ternera también larga, bien pigmentada, de buen hueso, ancha de lomo. Creo que aventaja la que está cuarta fundamentalmente en la línea superior, la veo más firme en la línea superior. Quisiera una mención especial porque ojalá que haya muchos bautis en el futuro en la raza. No se le movió nunca la ternera, la presentó impecable. Realmente es un ejemplo para la nueva generación tener muchos. Ojalá tengamos muchos de esos. Felicitaciones. No se le movió nunca la ternera, muy profesional. Bueno, otra excelente categoría de terneras, con tres terneras adelante destacadas. La primera aventaja, la segunda, en primer lugar, la encuentro con un tamaño un poquito más adecuado para la edad, pero las dos muy buenas. Una ternera bien pigmentada, femenina, se mueve bien, buena estructura ósea, ancha de lomo. Realmente una ternera muy interesante. Lo mismo la segunda, una ternera muy linda en su femenidad, sobre todo en la tabla de cuello, suavidad de paleta, la inserción de la paleta con la costilla larga de punta de caderas y isquiones. La encuentro un poquito, como dije, un poquito más de tamaño y sobre todo un poquito más larga de caña, o sea que va a ser una ternera que va a tener un desarrollo mayor cuando sea vaquillona. Eso fue un poco lo que más definió. Pero dos terneras realmente muy útiles, muy buenas, bien pigmentadas. La tercera, una ternera larga, bien carnicera, de buena pigmentación también. Creo que las dos anteriores la ventaja fundamentalmente en su arco de costilla. Bueno, realmente impresionante el nivel de las hembras Braford hasta ahora. Si ven el campeonato anterior, el volumen corporal y feminidad, etcétera, y ven este final, dos terneras muy interesantes, muy importantes. Creo que es una cuestión de gustos personales en dos hembras muy destacadas. Yo me voy a inclinar en este caso, o nos vamos a inclinar por la hembra que en dos hembras muy correctas, muy largas y muy interesantes, creo que es un poco más femenina una que la otra y eso es un poco lo que define, porque en posteriores son similares, en líneas superiores son similares, son correctas las dos, pero creo que es un poco más limpia en su pecho y en su cogote, la encuentro un poco más femenina y bien pigmentada, bien manchada, y eso va a ser un poco la definición. Muchas gracias. En esta disputa resultó campeón el box 1010. Dos terneras de vuelta, siguen pasando las terneras y de vuelta excepcionales. Voy a seguir la línea anterior y voy a buscar la que considero ahora más equilibrada, balanceada, con un lindo tamaño, buen posterior. Dos terneras muy buenas también. Felicitaciones de nuevo. En esta disputa del reservado campeón lo logró el box 1006. Fíjense, dos segundos premios y qué terneras. Realmente no me voy a cansar, me parece, todo el día decir el impresionante nivel que tiene la raza en este momento. La verdad, increíble. Bueno, de vuelta, el equilibrio, el balance, el tamaño para la edad. Realmente otra ternera muy destacada. Resultó tercer mejor ternera el box número 1004.